Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Velocidad TV, obviamente, para contarles lo que están viendo ustedes en las imágenes con respecto a las series de FIA 600 ATN, en donde podemos observar lo que ha sido la primera batería de ATN, en donde fue contundente. Nicolás, allí estarán. Ustedes van viendo las máquinas como pasan sobre la pista. Se quedó con la primera serie. Segundo, el flaco Leandro Carnevale. Tercero, Pablo Quiñones. Cuarto, terminaba Sergio Parapugno. Quinto, terminó Daniel Zaragoza. Sexto, Jorge Guarnich. Séptimo, Almandoz. Octavo, Matías Mosquera. Noveno, César Roja. Y décimo, Juan Varela. Esto dejaba la primera serie. Estamos viendo las imágenes ya de lo que también dejó la segunda serie de ATN contundente. Fue Javier Stenger, que peleó con Facundo Guarnich en el transcurso de las seis vueltas, pero luego fue todo para Javier Stenger. Segundo fue Facundo Guarnich. Tercero, Gustavo Perrotta. Cuarto, gran trabajo de Alexis Casade. Quinto, Gastón Hansen. Sexto lugar para Carlos Guarnich. Séptimo, Federico Ciarrolo. Octavo, Iñaki Hermida. Noveno, Marco Domenechini. Puesto 10 para Miguel Cagliardo, los que dejaron la serie de ATN. Recordamos, Nicolás Ayestarán y Javier Stenger en la primera línea de partida en la final de ATN. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Roberto Moura de La Plata en esta final, una nueva final de FIA 600 ATN. Que hoy ahí están los autos, un gran parque, la categoría que se presenta con 25, 26 autos y que lo va a tener a Javier Stenger. Sí, señor. Auto 13 adelante con Nicolás. Allí estarán en la segunda fila Facundo Guarnich y a Leandro Carnevale. En la tercera, Pablo Quiñones y Gustavo Perrotta. En la cuarta fila va a largar en esta final aquí en el autódromo Roberto Moura de La Plata. Vos sabés que no lo veo, pero que tiene que largar, en la recta. Vamos a consultar luego. Estará allí Sergio Parapugno, haciendo de la suya, largando allí adelante, y obviamente también se va asomando despacito. Vamos a ver qué pasa, porque van llegando las máquinas. Vos sabés que faltan algunas máquinas todavía para engrillar. Está la máquina, está la máquina 19 que va llegando. El crédito de La Plata, que larga en la cuarta fila. En la quinta lo va a estar haciendo el amigo Daniel Zaragoza. Y a su lado Gastón Hansen. En la sexta larga Jorgito Guarnich, el hombre de Verónica. Y también está el gran Carlitos, grande Carlos Guarnich. Después Marreta. En la séptima, Federico Ciarrulo. Y a su lado está la dupla Almandoz Segura. En la octava, la máquina de Iñaki Hermida para este ordenamiento de la partida. Y Matías Mosquera en la novena. Marco Domenechini. Y César Roja en la décima. Lo va a estar haciendo el gallego Miguelito Gagliardo. Y a su lado lo va a estar Juan Varela. En la once, que Claudio Di Palma es otra vez en lo último. Pero hay Claudito, es espectáculo. Y Pugliese. Van completando, sí, señor. Hernán Tesores, Cunha, Manuel Costa y Víctor Vila. Señores, órale. Ahora sí, auto de seguridad. Y la cámara aquí lo toma. Para Sergito, para Puno, para Alexis Casares. Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no larga. Ahí está la máquina verde, completamente verde, el amigazo que tenía, que le costó un poquito, pero largó, le costó un poquito, pero largó, y ahí va, señores, Gastón Hansen, el auto verde, que le costó un poquito para largar, zigzagueo largo, para calentar neumático, 12 vueltas, trazado largo con chicana, los autos y el auto de seguridad comienza a marcar el paso, señores, aquí estamos, somos Velocidad TV, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, es Facunia, viejo, no mal auto naranja, decía, Di Palma siempre le pone espectáculo, larga lo último, y seguramente lo va a tener peleando adelante en esta final de FIA 600 ATN que vamos a vivir con la gente de Velocidad TV. Los autos comienzan, señores, ahora sí, vamos a vivir una nueva fecha de FIA 600 ATN con la gente de Velocidad TV. El gran Ricardo, en la cámara, el ojo de la cámara, sí, señores, en la cabecera comienzan a asomar los autos. Ahí va Javi, ahí va el Nico, allí estarán, ahí va Facundo Guarnich, el hombre de Verónica, a su lado Leandro Carnevale, el flaco siempre protagonista, siempre protagonista el flaco Carnevale, y esta no va a ser menor. Gustavo Perrotta también, va Pablito Quiñones, ahí va también. Mira, Alexis Casade, que volvió a los primeros lugares. Su lado va Sergio Parapugno. Mejoró Sergio en relación a lo que había sido la primera fecha del campeonato de ATN. Ahora lo tiene adelante. Ha trabajado, siempre trabaja. A veces salen las cosas, a veces no salen. La recta principal, los autos van a largar en movimiento, señores. El semáforo en rojo, va a haber carrera, como me gusta mi movimiento. Va a haber carrera, el rojo va a cambiar. Allá van las máquinas, sí, señores. Van las máquinas, carrera, Javier. Javier, allá estará la primera línea, rojo, que te quiero, rojo.
¡Verde, verde, verde, verde! ¡Para que pique, para que pique! ¡El Nico ya estará en papa, Javier! ¡Javito, Javito! ¡Le ganó, le ganó, le ganó! ¡Acomodó el auto, acomodó el auto! ¡El Nico ya estará! ¡El Nico! ¡Vos sabés que se le abrió demasiado! ¡Se le puede meter Javier por adentro! ¡Se le puede ir! ¡No lo dejó por un pelito! ¡Por un pelito! ¡Mirá, mirá! ¡Cómo se van desplazando! ¡Perfecta largada! ¡A la FIA 600 ATN! ¡Se escapa el puntero y la cámara va! ¡La cámara va ahí! ¡Acompañando, saliendo de la curva! ¡De la curva de 90 para meterse la de los molinos! ¡Y un puntero absoluto! ¡Sí lo tiene! ¡Al Nico! ¡Ay, ay! ¡Nico ya estará! ¡No me dude! ¡El Nico ya estará! ¡Sí, señor! ¡En la segunda colocación! ¡Mira qué linda lucha está en el tercer lugar! ¡Mira qué linda lucha! ¡Ya se puso los lentes, Ricky! ¡En la tercera en ubicación! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Ahí ¡también a chica Javier Stenger, el auto amarillo en el segundo lugar! ¡Buscándolo! ¡Allí estarán! ¡Que no lo quiere dejar escapar! ¡Qué linda largada por todos lados! ¡Se pone linda la lucha del tercer lugar! ¡Porque se van apilando! ¡Se van apilando, sí, señor! ¡Así está Facundo Gorniche! ¡En esa pelea! ¡Ya le confirmo todo! ¡Esa pelea! ¡Mientras tanto! ¡La cámara ya comienza a meterse! ¡Ah, comienza a meterse en el retoma a la izquierda, señores! ¡Este FIA 600 ATN con la Gestarán! ¡Con el gran Javito Stenger con la lucha de Gorniche! ¡Linda se pone! ¡Queda un poquito retrasado Casade! ¡Se viene también Sergio para Pugno! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ya le clasifico, señores! ¡La tercera colocación! ¡Tengo mis dudas ahí! ¡Tengo mis dudas, pero lo voy a confirmar porque se le pegaron en la lucha por el tercer lugar! ¡Ay, cambio, cambio! ¡Se pasó de largo una máquina! ¡Se pasó de largo una máquina! ¡Ya le confirmo! ¡En la recta principal, primera vuelta de carrera para Gestarán! ¡El auto número 7 del Nico Gestarán! ¡Javier Stenger, segundo! ¡Mira, mira, 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 tercero! ¡Mira, tercero! ¡Mira, mira, mira! ¡Guarniche! ¡Guarniche que pelea! ¡Guarniche que pelea! ¡Guarniche que pelea! ¡Guarniche que pelea! ¡Guarniche que pelea con Leandro Carrival! ¡Y va el flaco, va el flaco! ¡Ahí va el flaco, va el flaco! ¡La chicanita! ¡Vela, vela, vela, vela! ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo! ¡Aguanta por ahora! ¡Carrival! ¡Carrival que la busca por todos lados! ¡A Gorniche! ¡A Facundo Gorniche! ¡Aguanta Facundo! ¡Lo aguanta Facundo! ¡Se viene Casaday también! ¡Qué lindo se puso! ¡Que por la chicana van pasando la mayoría! ¡Va Gastón Hansen! ¡Va también! ¡Quiñones están pasando! ¡Daniel Zaragoza! ¡Va Jorgito Gorniche! ¡A Carlito Gorniche! ¡Todos los pasan! ¡Por la chicanita para desplegarse! ¡En la curva de 90! ¡Allá van, allá van, allá van, allá van, allá van! ¡Allá van en la curva de 90! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué lucha, mira qué lucha! ¡En primer lugar! ¡Allá estarán y Javier Stenger que va! ¡Aprieta los dientes! ¡Allá estarán! ¡También hay lucha en el tercer lugar porque está Facundo Gorniche con el flaco Carnevale! ¡Mira qué lindo se puso! ¡En el quinto lugar hay un trencito gigante! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho autos! ¡Que siguen en la lucha pero la cámara está! ¿Dónde va la cámara? ¡Primer lugar! ¡Ahí va la cámara! ¡Ahí va la cámara! ¡La cámara que se quiere ir con la Gestarán! ¡La cámara se quiere ir con la Gestarán porque ahora se les va a prender! ¡Allí estarán no solo Javier Stenger sino también la máquina de Facundo Gorniche! ¡El piloto de Verónica que van! ¡Despliega! ¡Y ahora Carnevale queda un poquito más alejado! ¡Carnevale, qué lindo espectáculo estamos viviendo, señores! ¡La FIA 600 ATN con la gente de Velocidad TV! ¡Van a doblar! ¡Van a doblar! ¡Usted lo ve! ¡Usted lo ve! ¡No hace falta que le diga! ¡Allí estarán! ¡Allí estarán! ¡Y ahí va! ¡Allí estará la chicoja! ¿Vos sabés que el chico Javier Stenger? ¿Vos sabés que la chicoja Javier Stenger? ¿Dónde está para Pugno? ¿Dónde está para Pugno? ¡Que no lo veo! ¡Ahí está! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Ya lo confirmo! ¡Ya lo confirmo! ¡La mayoría de los autos va pasando! ¡Carrito Guarín! ¡Federico Ciarulo sobre el retomo a la izquierda! ¡Va también Matías Mosquera! ¡Va César Roja! ¡Va Juancito Varela! ¡Va Pugliese! ¡Va Manuel Costa! ¡Va! ¡Van banca la uno de los autos con Huguito Armin en la recta principal! ¡Dos vueltas! ¡Qué lindo! ¡No dan respiro! ¡Pero aparte no bajan el nivel! ¡El primer lugar es Nico Gestarán! ¡Va, va, 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 va! ¡Va Javier! ¡Va Javier! ¡Va Javier! ¡Va Javier! ¡Stenger! ¡Guardi tercero! ¡Cuarto Carnevale! ¡Mira, mira, mira! ¡El quinto está Sergio para Pugno en la pelea! ¡Seguilo, Sergio! ¡Seguilo, Sergio! ¡Seguilo, Sergio! ¡Seguilo, Sergio! ¡Que pelea con Jorgito Guarnich! ¡Jorgito va por afuera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bloqueo, Jorgito! ¡Y Sergio la aguanta! ¡Es la chicanita que salió! ¡Entró mejor en la chicana! ¡Sergio para Pugno! ¡Hay cambio, señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Juan! ¡Sí, qué lindo se pone! Porque algo le parece que pasó a Carnevale. ¡Algo me parece que le pasó a Carnevale! ¡Algo me parece que le pasó al flaco Carnevale! ¡Cuando están saliendo de la curva de 90! ¡Algo me parece que le pasó al flaco Carnevale! ¡Ya lo confirmo! ¡Porque como que perdió un poco de rendimiento! ¡Mientras tanto la máquina, la cámara se va en la curva de 90 para meterse lo más trabado! ¡Así lo tiene el puntero! ¡Así lo tiene el puntero, señores! ¡Al puntero de la carrera que es él! ¡En Nico Gestarán! ¡En segundo lugar que quiere achicar Javier Stenger! ¡Es un hueso duro de roer! ¡Así
Chiva no se va a dar por vencido, ni aún vencido. Javier Stancharijo, mientras tanto, la cámara sigue al puntero y yo quiero meterme, porque se va a poner lindo, porque se va a poner lindo. Todavía no hay indicios, pero me da la sensación que se va a formar otra pelotón. En el tercer lugar para atrás, pero está lindo también, está lindo también en la lucha por el quinto lugar. Ya le confirmo los primeros lugares y le voy clasificando, para que usted vaya sabiendo cuando la cámara toma el retorno a la izquierda. Así pasa el Nico, ya estarán. Así pasa también Javier Stencher, allí va pasando también la máquina de Facundo Guarniche. Gran trabajo está haciendo también Sergito para Pugno. Sergio para Pugno, se pone lindo, va Jorgito Guarniche, miren la pelea, se van asomando cada una de las máquinas, va también, qué lindo. Juan Varela, va César Roja, va Manuel Costa, se van acomodando, se van acomodando. Miguelito Galgardo también se va acomodando, el auto número 20, el gallego. El retome para una vueltita más, señores de ATN. En la recta usted ve la figura del Nico, ya estarán por ahora puntero. Segundo ya, la máquina de Stencher, y mira, tercer lugar, qué lindo, porque le muerde la colita, porque lo va a buscar, Facundo Guarniche, el flaco Carnevale. Mirá para Pulo que pelea con Jorge Guarniche en la recta principal. Qué lindo se pone, señores, en la recta principal. Pablito Quiñones también pasa, van pasando los autos, señores, espectáculo extraordinario. Va Gustavo Perrota también, qué lindo. Ay, la chicanita y novedades, hay novedades en Carnevale, la pelea Carnevale, Facundo Guarniche también la pelea, es entre Jorge Guarniche y Sergio Parapuglo. Qué lindo se puso, porque eso no termina, porque si bien gana Jorge Guarniche a pulseada en la curva de la venta, así lo va llevando el puntero, la máquina Ricky, que sigue el puntero. Sí señor, porque se pone lindo, hay dos pelotones interesantes en el primer lugar, y también después, si retrasamos un poquito la cámara, también se va metiendo, pero un poquito más atrás en la quinta colocación. Está Jorge Guarniche, está Sergio para Pugno en esa pelea también, pero ahora Javier está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca la lucha por el primer lugar en ATN. Va a frenar y allí cuando frene, le cuento que se va a acercar un poquito y se va a ir metiendo a la cola del puntero de Nico. Allí estarán por ahora el piloto de la zona sur y va transitando para mí de Lomas de Zamora. Alguien me va a corregir. En la parte más trabada, o no, en la parte más trabada comenzarán a doblar. El Nico allí estarán. Y también lo hace Javier Stencher, hijo, señor. Estamos viviendo a TN. ¿Cuántas cosas han pasado? Está Facundo Guarniche. Está metiéndose cara a uno de los protagonistas. Mirá, por allí también pasa Jorgito Guarniche. Por ahí está también la lucha de Sergio para Pugno. Ya le cuento, porque Di Palma viene a paso agigantado. Di Palma viene a paso agigantado, ya le cuento. Va para ir clasificando los primeros lugares. Primer lugar en la recta principal. Una vueltita más cuando la cámara se mete. Sí, con Nico ya estarán. Con Javier Stencher más atrás viene Facundo, ahora sin lucha. Ahora viene sin lucha, ya le confirmo. El tercero, Facundo. El tercero es el auto 6, sí señor. Facundo Guarniche pasando por la recta. Cuarto lugar para el flaco Carnevale. Quinto viene Jorge Guarniche. Sexto, Sergio para Pugno. Séptimo, mira. El sexto, Juan Di Palma. Perrata, Di Palma. Mira, ya está. Ya está la cola con Pablo Quiñones, señores. Con Pablo Quiñones, ya le confirmo, pero es Di Palma el 8, sí señor, el 8, Di Palma. Di Palma ya está ahí, señor. Y para mí que lo sigue Pablito Quiñones, que está la lucha. Y Di Palma va porque se va a despegar ese trencito, la carga. La cámara sale del curvón acompañando a Chestalán y baja. Mira, Javier, el auto amarillo, la lucha está en el primer lugar. Lo sigue la cámara. Le vuelve a acelerar en la parte de trabar y le sacan un pelito de ventaja sobre primer lugar, pero está bien armadito. En la parte trabada está bien armado Javier Stencher, le vuelve a acelerar. Está bien de abajo el auto de Chestalán. Está firme, está equilibrado y por eso Stencher todavía no ha tenido la posibilidad. El tercer lugar es la soledad de Facundo Guarniche. Más atrás la cámara se meterá luego. El gran tigre de zona sur, allá va Di Palma. Allá viene Di Palma también haciendo de la suya. Ya voy clasificando, pero está interesante adelante. Está interesante adelante, señores. Aquí está ATN. Aquí está FIA 600 ATN. Por todos lados hay lucha. El primer lugar cuando está entrando, saliendo una máquina del sector de boxes, que ya le confirmo. En la contra recta está, allí estarán, señores. Hay una máquina que falla en la recta. Hay una máquina que ya le confirmo de quién es. Ya le confirmo de quién es, pero yo no me quiero perder la cámara en el retome a la izquierda y la cabecera que lo va a tomar el puntero. La cabecera que lo va a tomar el puntero, señores. En la recta principal, allí estarán.
es el líder, señores. Segundo lugar, a chica Javier Stenger. Más atrás viene Facundo Guarrichi. La mira cuarto. El cuarto lugar, qué lindo, qué lindo. Qué lindo porque viene Di Palma también peleando. En el cuarto lugar, a ver qué pasa ahí. Ahí qué pasa, Jorgito. Jorgito Guarrichi, el que viene. Jorge Guarrichi viene ahí. Allá le confirmo, no, ya estaba. El flaco Carnevale y Guarrichi. El flaco Carnevale y Guarrichi viene también. Va para Pumlo en ese trencito que se pone lindo. Y Di Palma viene atrás. Di Palma viene atrás, sí, señor. Di Palma viene atrás y atrás de Di Palma. Se va colando también Pablo Quiñones. Y atrás de Quiñones se cola Gustavo Perrota. Y atrás de Perrota, la máquina de Alexis Casadec. ¡Qué lindo! Va pasando Acuña, van pasando cada uno de los protagonistas, señores. De FIA 600 ATN va también Federico Ciarulo. Lo veo por allí. El auto 187. Pase, 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 pase. Pero otra lucha linda en el pelotón del fondo. Así está aguantando como puede. Vienen aguantando cada uno de las máquinas. Y está Hernán Tesone en las, peleando desde el fondo, pero peleando al fin. El auto, el último auto que va, pero va con lucha, va peleándola también. Es Pugliese, mientras tanto la cámara se vuelve a meter adelante, porque Stenger ataca, porque Stenger ataca, porque allá estará, le acelera, pero vos sabés que está más cerca ahora, y si bien aceleró, le saca un pelito de vuelta. En ese lugar hace una diferencia. Allá estarán con respecto a Javier Stenger. Más atrás viene Facundo Guarnichi, que vos va descontando, otro trencito ya le va, ya va a ir la cámara, ya va a ir la cámara a la lucha por el cuarto lugar, a la lucha del flaco Carnevale. Jorgito Guarnichi también se prende, el gran Sergio para Pugno en esa, en ese trencito. Vendrán a doblar las autos con un mundero, con ellos estarán, con la máquina que doble, y ahora está más cerca. ¿Con qué pasó? Estaba cerca Facundo Guarnichi, Javier Stenger, algo pasó. El cuarto lugar se va metiendo y viene Jorgito y Carnevale peleando palmo a palmo. Jorgito Guarnichi, Carnevale, para Pugno, atrás de para Pugno de Palma, la recta que lo va a asomar con la cámara. Ya está la cámara en la cabecera, señores, acompañando el puntero a la sondre. Vos sabés que algo pasó porque Javier se le vino encima, o están tratando de tirar juntos. Algo pasa. Una vueltita más para Gestarán, para Javier Stenger. Para ahora. A la cola, a la cola, a la cola. Mira, 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 mira cómo se mete. Facundo, Facundo, Facundo. Va, 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 va. Va Facundo Guarnichi. Va Facundo Guarnichi a la lucha. Redoblan o la redoblan la chicana. Le quiere hacer la tijera, no la alcanza por ahora, pero ahora se va a poner lindo. Ahora se va a poner lindo la chicanita. Cuando van pasando la mayoría de los protagonistas sobre la recta principal, la cámara toma a los punteros, porque ahora ya son tres saliendo la mayoría de los autos del sector de la chicana para ir a buscar, para ir a buscar el curvón, la curva de 90. La curva de 90 con una lucha increíble. Ahora es por el segundo lugar, Ricky. Ya no es tanto por el primero, porque Facundo Guarnichi le empieza a generar preocupación a Javier Stenger. Le emparza por afuera, le vuelve a acelerar, y en esa aceleración se le acercan. Allá estarán. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en esa lucha? El pelotón de adelante, porque ahora son dos los que van a buscarlo. Allá estarán. Ahí Javier se prende la cola. Quiere, 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 quiere. Quiere, quiere Javier, pero no. No le alcanza todavía, señores. Qué lindo se está poniendo. Qué lindo se está poniendo esta final de FIA 600 ATN, que tiene un puntero, que tiene un puntero que ha dominado durante toda la carrera. Y Javier, Javier que empieza a tener también un poquito de presión. Solo Facundo Guarnichi, los autos comienzan a doblar, comienzan a doblar, señores, los autos comienzan a doblar con la Gestarán. Y después me voy a, vos sabés que me voy a situar en otra linda lucha que se va, otro trencito que se va formando de a poquito, ¿no? De a poquito y de forma pronunciada. En el cuarto lugar todavía falta, pero allí también va a haber lucha. Allí también se va a poner lindo. Allí está la lucha, sí, señor. Este Jorgito Guarnichi. ¿Sabes que se ha retrasado? Me parece un poquito el flaco Carnevale. Ya voy a ver qué pasó. Ya lo confirmo. Ya lo confirmo igual. Ya lo confirmo. La recta, la retoma a la derecha en la cabecera. Ya está la cámara. Ya está Ricky en la cámara, sí, señor. Cuando entra en la máquina boxe, ya está Ricky, señores, en la cámara. Yo voy a terminar. ¿Qué pasa? La recta principal fallando. La recta principal para Gestarán. La recta principal para Gestarán. Una vueltita más. Para Javier que quiere ir. Para Facundo que va. Facundo se prende también. La máquina Javier y Facundo van a buscarlo. Ya estarán en otra lucha también. Jorgito Gorriz, mira acá. Mira para Pugno y Di Palma. Para Pugno y Di Palma que también pelean. Y Di Palma quiere ir por afuera la chicanita. Y para Pugno se prende. A la parte interna, cierto que lo bloqueó Di Palma. Le mete el auto por afuera. Enloquecido Di Palma. A la cola de para Pugno. Sí, así, así sitúa el auto azul. Di Palma en esa maniobra perdió un poco la adherencia.
y por eso lo pierde en el camino un poco a Sergio Parapuglo cuando la cámara se va una vez más adelante, porque ahí va Facundo, le mete la colita, le mete la puntita, le mete la puntita. Qué linda lucha, qué linda lucha en el primer lugar, palmo a palmo con Javier Estanche. Cambio, 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 cambio. Facundo, 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 Facundo Guarnicha ahora es de Verónica, provincia de Buenos Aires, se mete segundo. Vos sabés que ahora está encima, ahora sí, vos sabés que está encima en ese lugar sobre Yestarán. Qué lindo se pone el final en una baldosa, los tres señores en la parte más trabada, con el Yestarán sigue haciendo la diferencia. Stencher que quiere sumarse atrás del segundo de Facundo Guarnich. Guarnich viene con todo, viene entonado, señores, qué lindo, qué final abierto vamos a tener. Desfío 600 ATR, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Será para Yestarán? ¿Será para Facundo Guarnich? ¿Será para quién? Para Javier Stencher, se la abrió. ¡Ay, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Vos mirá lo que pasó! ¡Una máquina quedó así! ¡Le parece que la Dugui termina! ¡Y ahora! ¡Hay nuevo puntero, no! ¡Hay nuevo puntero! ¡Tómelo, Ricky! ¡En la contrarrecta! ¡Hay lucha, hay lucha, hay lucha, hay lucha! ¡Hay lucha en la parte interna! ¡Vaya ahí, Ricky! ¡No, no, no! ¡Por ahora no! ¡Pero la sacó barata, eh! ¡La sacó barata! ¡Ya estarán! ¡Pero sigue insistiendo! ¡Guarnici y Aquiri por afuera! ¡Facundo! ¡Y aguanta como puede! ¡Aguante, maestro! ¡En la recta principal! ¡Ya estarán! ¡Que sigue aguantando! ¡Ya estarán! ¡El Lico ya estarán! ¡En todos los embates! ¡Hay auto de seguridad! ¡Hay pescar, señor! ¡Esto se va a poner! ¡Se va a poner para alquilar balcones! ¡Porque ahora están, van a estar todos juntitos! ¡Ya estarán primero! ¡Segundo, Facundo Guarnici! ¡Tercero, Javier Stencher! ¡Cuarto, Jorge Guarnici! ¡Quinto, Sergio Parapuglo! ¡Sexto, Di Palma! ¡Séptimo, va llegando el flaco Carnevale! ¡Séptimo lugar que va llegando en este preciso momento el auto número 46 de Pablito Quiñones! El octavo que llega, Gustavo Perrota para Alexis Casarey también, señores. Los primeros lugares, pase, maestro. Pase la letra, no, el lugar 11 para mí. Sí, señor. Hansen va pasando. Sí, señor, el auto verde. Señoras, sí, señores. Hay pescar para este FIA 600 ATN. Y hay un puntero, Nico, ¿sí estarán? Ahora sí va a salir el auto de seguridad. Va a haber relanzamiento, relanzamiento de la carrera. Estamos aquí, esto es FIA 600 ATN. La parte final, señores. Se vendrá la banderita verde, verde que te quiero, verde que te quiero. Pica, 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 pica el Nico. Allí estará, alguien mordió la parte sucia. Segundo lugar, Facundo Guarnici. Tercero, vos sabés que quedó atrás ahora. ¿Qué le pasó a Stencher? Gran largada de Facundo, viejo Stencher. Van sobre Stencher, Jorgito Guarnici. Va bien con Sergio para Pugno y la cámara toma la recta, Alexis Casarey. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo se pone! Se retrasó, me parece. Se retrasó, no. Gustavo Perrota, algo le pasó mientras tanto. En la recta van asomando. Los autos van a pelear por el primer lugar. ¿Cómo se le vino Facundo Guarnici? Ahora ya estarán, se quedó en el relanzamiento el Javi. ¡Ay, sacó una diferencia enorme! Facundo va, 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 va. Va por afuera, va, lo sigue la cámara, va por afuera, por la parte. No, 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 no. ¡Ay, estarán! Aguanta por ahora, se empiezan a formar los trencitos. En la tercera colocación también. Mientras tanto, la punta va saliendo de la 90 para meterse en la curva de los Molinos. Y linda lucha porque el puntero tiene en el nombre y apellido. Así estarán, que viene aguantando, que vienen los empates. Vos sabés que está la cola, vos sabés que está la cola, Facundo Guarnici. El otro trencito que se le viene es el de Javier Stencher, el auto amarillo en la tercera colocación. Allí viene Jorgito Guarnici, atrás de Jorgito se viene, ¿sabe quién, no? Ya le digo, ¿ya de quién, no? En la parte más trabal, ¿ya de quién, eh? Ya le digo, porque es un conocido piloto de la categoría, que largó en el final de la tabla y ya está adelante. Y ya está adelante. Y señores, el inquieto, ya le digo, Di Palma, en la parte más trabada comienza a hacerlo. La parte del puntero de la carrera, si lo tiene, ya estará. Le mete el auto, lo vuelve loco. Lo está volviendo loco Facundo Guarnici. El de Verónica por todos lados, ya estará. El inquieto lo voy a poner. El inquieto y se le fue. Vos sabés que se pasó un poquito de largo. Se pasó un poquito de largo y le costó. Algo pasó. Algo pasó porque se juntaron y aprovecharon algunos para meterse en la volteada. Algo pasó acá. A ver, a ver. Algo pasó porque no había auto de seguridad, ¿eh? Hay pescar una vez más. Se está marcando una vez más pescar auto de seguridad para esta final. Hay mucho por decir, hay mucho por plantear, señores, hay mucho por plantear en esta final de FIA 600 ATN, que si bien lo tiene, allí estarán Guarnici, Facundo Guarnici. La vuelta loco, la vuelta loco por todos lados, lo buscó cuando los autos hacen el retoma en la recta principal. Voy a aprovechar despacito para clasificar al puntero, al Nico, allí estarán. Hay pescar a poco del final, señores. Segundo pescar en esta final de FIA 600 ATN. Tiene un lead
líder que lo tiene a él. Al Nico se estará hecho un desgaste impresionante. Facundo Guarnich segundo. El tercer lugar es para Javier Stencher. El cuarto que viene a la cola. Que viene a la cola, créamelo, porque es un carrerón. Largo último, Facundo Codo y Palma. Siempre los hombres. No, ya no es sorpresa. El quinto, Jorge Guarnich. El sexto para Pungo. El séptimo, Carnevale. El octavo va llegando. Se va metiendo, sí, señor. Se va metiendo. Paulito Quiñones, noveno, Léxico, el décimo. El auto de Gustavo Perrota. Los 10 primeros de esta final de FIA 600 ATN en el Autódromo Roberto Mora. Estamos viviendo juntos, señores. Estamos transitando juntos. Y manda el Nico Ayestarán con auto de seguridad. Señores, ahora el auto de seguridad. Pescar que está en la contrarrecta. Esto se termina, señores, en el Roberto Mora de La Plata. En un día que al final las nubes disiparon un poquito. Disiparon afuera. Apagó. Las luces, el auto de seguridad. Ahora sí se va a terminar la carrera. La última van a marcar el carteleto cuando lleguen los autos a la cabecera. No solo la verde va a flamear. La verde que te quiero, arriba. Verde que te quiero para mostrar. Última vuelta para el Nico Ayestarán. Ahí va Facundo Barriba, tercero Javier Stencher, va Di Palma, señores, Javier Stencher, va Jorgito Barriba para Pugno, que se atreve, Flaco Carnevale, va también Seguro Quiñones, va Perrota, va también la máquina de Alexis Casarey, la chicarita se van juntando y comienzan a bloquear, se siente el desgaste, sí señores, el amigo Acuña que anda por ahí también, mientras tanto, el puntero en otra historia se va terminando, señores, el abrazo grande para Carlitos Guarnich, cuando van transitando las de 92, créalo, porque ahora en el final, es el nuevo puntero, Facundo Guarnich lo doblegó en el final al Nico Ayestarán. En el que lindo final vamos a tener, porque ahora en el final Facundo se la jugó entero y ahora es el nuevo puntero. Lo pasaron a Stencher, Di Palma tercero, créalo, Di Palma tercero, pero la cámara está en primer lugar porque nada está por definir, todo está por definirse, porque el Nico Ayestarán se quedó herido ahora, y va a ir a la carga sobre el puntero de la carrera. Tiene nombre y apellido, señor, va, el Facundo Guarnich, que se notaba que venía de atrás con un ritmo extraordinario y logró con el envión en el final arrebatar el primer lugar al Nico Ayestarán. Pero no, todavía no hay nada, porque se quedan dos maniobras. En el retoma a la izquierda comienza a hacerlo el puntero, señores, de la carrera en la contrarrecta. Y tiene nombre, ya pasó el puntero, ya va, cámara va ahí en el primer lugar Facundo Guarnich, y la máquina de Ayestarán más atrás viene Di Palma, extraordinario lo de Claudio. En el retoma a la derecha también van peleando. Mira, me parece que hay una máquina más naranja, no quiero saber, no confundo de quién es, no veo de quién es. Retoma a la derecha, voy, porque acá se termina, señores, la bandera cuadro, va a ganar el Roberto Mauro de La Plata para TN, va a ser victoria, va a ganar Facundo Guarnich en la Verónica, segundo Ayestarán, tercero Di Palma, y baja la bandera cuadro, y sigue bajando la bandera cuadro para Stencher, para Pugno, para Jorgito, para Jorgito Guarnich, para el Flaco Carnevale. Va llegando, señores, qué grito final hemos tenido, van llegando los protagonistas en el autódromo. Paulito Quiñones, va llegando Gustavo Perrota en cada uno de los protagonistas. Qué lindo final de FIA 600 ATN, que era para Ayestarán, era finalmente la victoria en ATN, sí señor, se fue nomás para Verónica, fue de Facundo Guarnich. Para dar a conocer lo que dejó la final de FIA 600 ATN, fue entretenida. En el arranque, por supuesto, con muchos cambios allí adelante, pero después con un Ayestarán que parecía que se iba a quedar con la victoria. Pero bueno, finalmente, en la parte final, valga la redundancia del término, Facundo Guarnich se quedó con la victoria, el piloto de Verónica, terminando segundo Nicolás Ayestarán, tercero de gran carrera porque largó en la última colocación Claudio Di Palma, cuarto Javier Stencher, quinto lugar para Jorge Guarnich, sexto terminó Sergio Parapugno, retornando los primeros lugares, pero que había estado un poquito más adelante durante la final, séptimo el flaco Leandro Carnevale, que dice el auto tiene la indocilidad, no me pasaba esto en la serie, dijo Leandro Carnevale, y obviamente después arribó ese séptimo lugar, pero había estado un poquito más adelante en la final de ATN. Octavo Pablo Quiñones, noveno Gustavo Perrota, puesto 10 para Daniel Zaragoza. Recordamos la victoria para el de Verónica en esta nueva fecha de FIA 600 ATN para Facundo Guarnich.
Facundo Guarnich, de punta a punta, te llevaste la victoria en Fiat 600 ATN. Felicitaciones, Facundo. Gracias. Déjame agradecer a Nico Ayestarán, que me respetó un montón, a Javier Stenger, a mi viejo, a toda la familia que viene a acompañarme. Y nada, este triunfo se lo dedico a ellos. No fue fácil porque tuviste que pelear adelante, pero por momentos, mediando la competencia, te viniste con todo, con un gran ritmo el auto. Sí, la verdad que el auto, un cañón, como siempre. Ya cuando quedo tercero, no me entró la tercera, quedo cuarto de nuevo, después remonto, lo paso a Javito y pude pasarle en la última vuelta a Nico, que me respetó. Y bueno, después fue cuestión de cuidarme la última vuelta. Así que nada, esta victoria se lo dedico para toda mi familia, todo que viene, todo a acompañarme. Disfrútelo, Facundo. Muchas gracias y déjame agradecer, como te digo, a todas las publicidades, a la familia que siempre me acompaña y a todos ellos. Facundo Guarnich, el ganador de Fiat 600 ATN. Nico, se estarán peleando adelante y terminando en el segundo lugar en esta final de Fiat 600 ATN. Felicitaciones, Nico. Dale, muchas gracias. Déjame agradecerle a todo el equipo Camaño Starke por el auto que me dieron, a Carlos Freire y a Diego López en el chasis. Una final linda, entretenida. Venía medio complicado, pero bueno, aguanté hasta donde pude y me pasó muy bien en la última vuelta, Facu. Un gran ritmo el auto, ¿no? Como para pelear adelante, aguantaste bien, se sacan buenas conclusiones. Sí, anduvimos bien todo el fin de semana. Lástima que, bueno, de ayer a hoy no sé qué pasó, no era el mismo auto. Y bueno, perdí un poco de ritmo, la verdad. Pero bueno, contento igual porque pudimos sumar puntos, la primera fecha se nos escapó, me mandé una cagada y perdí todo. Así que bien, contento. Frutelo, Nico. Dale, gracias. Déjame agradecer de vuelta al equipo, a todas las empresas que me acompañan y a la familia que siempre está. Nico Ayestarán, segundo en la final de Fiat 600 ATN. Claudio Di Palma, largando al final y siempre dando la nota. Claudio, felicitaciones, en tercer lugar. Sí, la verdad, sí, muy contento. Pudimos revertir la situación de la serie, que se nos salió la manguerita de la nasta, se salió el caño del carburador, pero bueno, por suerte, más por los chicos que hacen un esfuerzo bárbaro, que trabajan en el auto, que me dan un auto bárbaro, pudimos revertir y entrar en el podio. ¿Y se suma? Sí, seguimos sumando. Igual vos sabés lo que me gusta a mí, que es ganar. Y bueno, creo que vamos a llegar muy pronto. Claudio, felicitaciones. Gracias y bueno, un saludo para todos. Claudio Di Palma, tercero en la final de Fiat 600 ATN. Javier Stenger, cuarto lugar, peleando adelante por momentos. Felicitaciones, Javier. No, gracias, sí. La verdad, anduvo muy bien el auto, todo y... Bueno, estamos ahí peleando la punta, volvimos a encontrar el auto, volvimos a encontrar todo. Bueno, y obviamente que esto da mucha esperanza para pelear por el campeonato, ¿no? No, sí, seguimos bien mirando eso, a ver si podemos ir. Todavía tuvimos unos problemitas con el embrague, pero bueno, son carreras, hay que sumar puntos y pelear el campeonato. Disfrute este cuarto lugar, Javier. Dale, muchas gracias, déjame saludar a mi viejo, a mi novia, a mi primo, a mi hermano Miguel, a todos los que me dan una mano que están acá conmigo siempre. Javier Stenger, cuarto en la final de Fiat 600 ATN.